de Hacienda pues recomienda como final que se debe tener en cuenta. Entonces él aquí habla básicamente de que se deben montar presupuestos mesurados, ¿sí? No se puede, la idea no es dejar hacer cobros de impuestos, de cobro coactivo, procesos de fiscalización. Porque es que se puede hablar en un momento determinado, pero es que cobrar impuestos al pueblo y para la comunidad como tal. Pero mire que si no se hace eso, también castiga al municipio, ¿sí? Y también se castiga desde el punto de vista de que los ingresos corrientes de libre destinación que hablamos inicialmente, si no se hace una buena gestión de cobro, pues no van a llegar a las metas establecidas. Como ya hay una meta establecida presupuestal, se puede comprometer, y al comprometerla, pues va a generar un gasto. Y ese gasto, como no entra recursos, no se va a poder pagar. Es de suma importancia este documento, pues que sirve como, vuelvo y reitero, como herramienta para la toma de decisiones. Si hay alguna inquietud, pregunta, que sirve. Yo está no sé, entonces yo creo que tiene la palabra, doctor. Bueno, muchísimas gracias al ponente. Yo dentro del ejercicio de asesoría, ¿cierto? Pues vine aquí a escuchar el proyecto de presupuesto, es el que siempre se ha hecho, como lo dijo el señor secretario de Hacienda, durante los 4 años, desde el 2016 hasta hoy, que termina ya un periodo constitucional, el 31 de diciembre, un periodo constitucional de gobierno. La estructura está clarísima, fácil, comprensible. Pues, ustedes llegan hoy hasta la obligación de aprobarlo, ¿cierto? O sea, aquí son de las cosas que siempre el pueblo se ha preguntado por qué un consejo que se va le deja aprobado a un consejo que llega de un gobierno que llega un presupuesto, ¿sí? Pero igualmente la ley da los mecanismos para hacerlo justo, que me lo ha explicado el doctor Molano y el secretario de Hacienda. El nuevo mandatario llegará a mirar las realidades, ¿sí? Naturalmente que creo que aquí algunas de las personas que están en el recinto del consejo volvieron a aspirar, creo que no. Creo que solamente una sola concejal, pues, no sirve, porque pues queda ella ahí como la persona que, digamos, lo va a ser el puente de lo que hoy el presupuesto que van a ustedes aprobar acá. Pues de pronto para los nuevos compañeros de consejo, pues ella les va a decir esto, así que no pueden estar, así lo que va. Igualmente en la ponencia del concejal, pues va a estar quedado escrito y aclarado todo lo que se proyectó. Está claro la proyección que se hace, que está de acuerdo a la ley, la proyección de lo que un presupuesto, como decía el señor secretario de Hacienda, es un pre, antes, un supuesto, ¿correcto? Se hace una posición de qué es lo que va a entrar y se le aplica una proyección de lo que pueda crecer, digamos, en los ingresos del municipio. Está claro, ahí son 12 mil millones de pesos, donde pues ustedes están claro que tienen que empezar a restar pues lo que se lleva al funcionamiento, que son alrededor de casi 1.500 millones de pesos, restar los recursos de salud, que eso no se puede desviar, restar los de educación también. Muchos de esos recursos llegan sin situación de fondo. Ya le aparecen un papel a uno y pues los mandatarios se... No, ya tenemos 12 mil millones de pesos para gastar, ¿no? Y resulta que cuando llegan a coger, entonces ahí es donde se dan cuenta que no son los 12 mil. Entonces vayan restando de los 12 mil,
reste la deuda pública, pues que son 400 y algo millones de pesos, reste las transferencias del consejo, reste las transferencias de personería. Sí, se tiene que dar esos 12 mil pesos para un manejo de 2 mil millones de pesos. El resto son recursos para administrar, de acuerdo a unas competencias, de acuerdo a la ley. Y entonces ahí es donde se empieza frente a las expectativas de la comunidad. Con esos recursos, ¿cierto? Sin el aumento de los de 3, en torno a la mitad por ciento fue el que le hicieron la proyección de los ingresos. Sin esos recursos, esta administración saliente cumplió durante un periodo de gobierno unas metas que se proyectaron. Y logró avanzar en muchas cosas. Y hoy recuerdo que aquel día que estuvimos acá debatiendo la aprobación del plan de desarrollo, ¿cierto? Diciéndoles a ustedes por qué se proyectaba y cómo se estaba y qué se logró. Hoy le estamos diciendo que más o menos casi el 98% del plan de desarrollo del cuatrenio se cumplió. Pero ¿a dónde está, se acuerdan ustedes, la sesión, a dónde está el éxito de una buena administración y de una buena gestión? En gestionar recursos. Ustedes ven ahí temas de recursos de capital, eso está en cero, porque no sabemos cómo la nueva administración vaya a afrontar su propuesta de gobierno, su plan de desarrollo. Ahí está la clave. La clave, no sé, de pronto me gustaría saber si tiene el dato cuánto esta administración municipal en los 4 años que terminan el 31 de diciembre logró conseguir en gestión con entidades del Estado, del orden nacional y del orden departamental, ¿cierto? ¿Cuántos millones? Porque ese es el reto que le queda al nuevo mandatario, ¿cierto? Para él poder hacer un balance también al próximo que llegue para allá en el 2023 o 24, ¿cierto? Eso, porque de eso se trata. ¿Sí? Se trata de gobernar para un pueblo, ¿cierto? Que está con unas necesidades y que el pueblo se tiene que poner en ese orden, en esa delegación que le dan a ustedes, ¿cierto? Y hacer ese control acá de saber qué han avanzado. Pues ustedes ven cosas, por lo menos este recinto estaba con meta en el plan de desarrollo y por lo menos ven ahí al frente un polideportivo que ustedes saben cómo se recibió, ¿cierto? Y cómo se está entregando. Ven aquí atrás de ustedes una vía que se propuso y que estaba en el plan de desarrollo de una meta para descongestionar y ahí queda. Y así, infinidades de obras que logró avanzar esta administración municipal. Entonces, como hay que construir sobre lo construido, ¿cierto? Entonces, en la propuesta para la nueva administración es esa. En el proceso de empalme que llevamos, ¿correcto? Pues le vamos a decir, hasta aquí llegamos, hasta aquí hicimos, y que nos quedó pendiente es de que lo que nos producimos, pues el 98%, más o menos estoy haciendo una evaluación de las metas del plan de desarrollo, ¿cierto? Pero como nunca el ser humano, ¿cierto? Está conforme, siempre vamos a tener necesidades. ¿Qué necesidades todavía? A eso hay que apuntar. A eso hay que apuntar. Y en ese ejercicio de gobierno, pues hay que mirar, es eso, a dónde nos quedó, a dónde no pudimos, la administración que se fue a impactar, y a dónde está nuestro reto para impactar y poder lograr y nivelar y llevar el municipio. El municipio se deja, pues nada más, la verdad, personalmente se deja. En ese ejercicio de evaluación, se deja con muchas cosas a ver, pero nunca va a alcanzar el tiempo y menos el papel. Esa es otra de las píldoras que debemos tener en cuenta.
que esto uno aquí para lograr los resultados, ahí es que no es. El recurso más importante de gobernar es saber administrar el tiempo, no tanto la plata. Porque como ustedes se pueden dar cuenta, ahí está, la plata está en el papel. ¿Cierto? Pero ¿cómo hago para aumentar esa plata que está sobre el papel? Es la proyección en que se maneja. Administrar el tiempo para multiplicar. Primer año se lleva formulando el plan de desarrollo, ya ustedes conocen ese ejercicio, ¿correcto? Y si no se tiene claro un horizonte y un norte hacia dónde se va a apuntar, pues se va a ver una lucha constante del tiempo. Y entonces, cuando llega el día de retirarse, son donde los que le dieron al pueblo la oportunidad de gobernar, no el pueblo, porque el pueblo a veces se convulsa dentro de su, ¿cierto? Dentro de sus sentimientos, inconformidades se confunde, pero la persona que sí, o las personas que estuvieron gobernando van a poder decir. Y eso es un ejercicio que lo tiene que hacer esta administración que se da. Si se hicieron las cosas bien o si no se hicieron bien. Y yo creo que el alcalde que el pueblo le dio la oportunidad para gobernar del 2016 al 2019, como decía, se va con la frente en alto, porque se hizo la cosa. Muy importante para el municipio. Pero solamente él, no. Es este periodo de consejo, al facilitarle los medios a ese gobernante, le facilitaron también para poder hacer gestión. ¿Sí? ¿Cómo? Pues las facultades que le dieron para adquirir el préstamo, para hacer inversión, porque la plata nunca va a alcanzar. ¿Cierto? Su equipo de gobierno, porque también tiene que tener claro, debe saber cómo funciona la administración pública y va a ser clave para la optimización del único recurso más importante que hay en gobernar, que es saber administrar el tiempo. Ahí queda prácticamente 2.000 millones de pesos para poder. ¿Cómo se multiplica? Porque como lo digo, de esos 12.000 que figuran ahí, ¿cómo se multiplica para convertirlo en 24.000? Entonces mi pregunta era eso. Pues igualmente, como este consejo municipal, dentro de su ejercicio de control político, pues de pronto si tienen el dato más o menos cuánto logró gestionar el señor alcalde, pues ahí lo deben, porque eso es importante, ¿cierto? Para poder, y ahí, esa es la línea base que se entrega de un gobierno a otro para poder construir sobre lo construido. Si el señor alcalde, un ejemplo, logró gestionar 12.000 millones de pesos, más 12.000 que le dieron en el papel, son 24. Y como todo crece y todo debe ir creciendo, ¿cierto? El cambio es constante, lo único constante es el cambio. Lo que sucedió ayer no es lo mismo que sucede hoy, ¿cierto? Entonces, ahí está el reto. Entregamos una línea de base y faltan muchas cosas para hacer. Nos vamos, o este gobierno se va satisfecho, y debe estar satisfecho, porque ahí están los resultados a la vista de la comunidad. Hoy el pueblo le ha dado la oportunidad a otro de sus hijos para poder también aportar, porque uno como hijo del pueblo, ¿cierto?, le entrega también, le va a entregar durante 4 años mucho para poder. Entonces esa era la, digamos, como la orientacióncita, como siempre, pues aquí lográndolo orientar de la mejor manera, porque pues en la administración pública te manejan muchos tecnicismos, muchas cosas técnicas, pero sí que se está. 12.000
en papel, de las cuales terminan 2.000, que se van a tener para más o menos 2.000 a 3.000 millones para más o menos hacer inversión. Correcto. Entonces, ahí está el reto para la concejal que sigue, pues ahí está el reto. De que estuvo en estos 4 años y se vio cómo se desarrolló, pues va a estar mirando en que su ejercicio de esa potestad, esa investidura que da el pueblo, de mirar que pues ya usted tiene una experiencia muy bonita, el pueblo le dio la oportunidad, pues ahí usted tiene esa experiencia para hacerla más interesante. Muchísimas gracias por haberme invitado, mi exponente, y a todos los concejales, igualmente. Como siempre lo he hecho con esta honorable corporación, ahí estamos y estaremos para poderle servir. Que esa es la razón de ser de un servidor público. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por enseñarnos todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos ha asesorado en estos 4 años. Siempre usted ha estado pues dispuesto ahí y sigue pues enriqueciéndonos con su experiencia y con su saber. Yo creo que ya, pues no sé si de pronto el doctor Molano tendrá la cifra. No, o... no, pues agradecerles la atención, que se pone a consideración el proyecto. Ya, creo que ya lo que el doctor Juan Carlos les explicó queda. Muchas gracias por permitir escucharles el proyecto. No, vale. Gracias, doctor. Entonces tiene la palabra el honorable Codías. Ah, pero... Aló. Sí, gracias, presidente. Como acaba de reiterar el presidente, la verdad que honorables concejales, agradecer al doctor, a los doctores. Doctora Adán, por esa siempre esa que nos ha dado ese espíritu de colaboración que ha tenido con nosotros y con nuestra administración. A cada uno de ustedes, doctores, muchas gracias. La verdad que eso es importante para nosotros poder orientarnos en nuestro trabajo. Y honorables concejales, dentro del trabajo que hemos realizado en comisión, hemos trabajado en los dos debates anteriores, socialización, y hoy con la explicación de los doctores, yo creo que pues, si tenemos alguna pregunta o alguna duda, a mí han sido claras, yo tenía algunas dudas que el doctor fue resolviendo, como el caso de los presupuestos, de los anexos, de lo de transferencias, de los porcentajes que se hacen en libre inversión y libre destinación, que ahí está muy bien claro el proyecto. Entonces, por mi presidente, creo, si al querer de ustedes, pues que sigamos adelante en el debate. Presidente, pues nosotros como comisión, yo como ponente, agradezco y toda la explicación que nos han dado, toda la atención que, y el trabajo que hemos realizado, considero que sea suficiente ilustración para que sigamos adelante entonces en el manejo del proyecto y el debate. Presidenta. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para descargar la cámara y seguimos posteriormente. Muchas gracias.